Hola a todos, en este tutorial vamos a intentar hacer una simulación de acceso de un alumno a una videoconferencia a través de la plataforma de Office 365 y en concreto de la aplicación Teams. Para ello lo primero que tenemos que hacer es acercarnos en Google y escribir Office 365 y buscar en el navegador. Vamos a entrar en el primer enlace, que es office.com. Y una vez que accedemos aquí, tenemos dos maneras de entrar. Una es desde el propio botón, que está puesto en blanco, que pone iniciar sesión, o a través del el muñequito que tenemos que pinchar y acceder a la cuenta. En esta ocasión es más sencillo y vamos a entrar por el botón de iniciar sesión. Nos pide que nos logueemos. Vamos a meter un alumno. Metemos también la extensión y el dominio que tenemos en La Rioja. Pinchamos en siguiente. Ahora nos pedirá la clave. Bien, introducimos la clave. Pinchamos en iniciar sesión. Y entramos en el escritorio del Office 365 del alumno. Para ir a la conferencia tenemos que ir a la aplicación Teams, que tenemos dos maneras de entrar. Una es por el propio botón que tenemos aquí y otra es si nos vamos a la botonera de los 9 puntos, si buscamos Teams. En este caso vamos a ir directamente al botón del escritorio y pinchamos. Bien, una vez que entran en Teams, entran en este apartado en el que aparecen todos sus equipos. En este caso solo tienen uno, por tanto solo tienen que pinchar aquí. Y ahora mismo entrarían en el chat general en las que están las dos clases. Este alumno en concreto es de sexto B y por tanto solo puede entrar en sexto B, no podría entrar en otra clase. Y nos tenemos que fijar una cosa, que es esta camarita, que significa que hay una videollamada en espera. Es el profesor que ya ha iniciado la llamada, por tanto, para acceder a esto tenemos que irnos a sexto B. Y una vez que estamos en sexto B, vemos este rectángulo en el que pone reunirse, reunión actual, unirse ahora. Para unirnos a la videoconferencia es muy sencillo, pinchamos simplemente en unirse. Bien, para unirnos podemos tener activado la cámara, en este caso no la voy a activar, y el micro sí que es necesario para que nos oigan. Una vez que empiece la reunión, lo mejor es cerrar el micrófono para que no haya tanto ruido y se escuchen ecos. Por tanto, para unirnos a la sesión, lo que tenemos que hacer ahora es unirse ahora, pinchar el botón. Y nos unimos ya a la charla que tenemos o a la videoconferencia que tenemos en este caso. Para salir de la videoconferencia simplemente tocamos en el botón colgar. Ya nos dice que estamos saliendo. Esto podemos decir que nos ha gustado o no, si no, descartamos. Y por último, aunque siga, en caso de que por un casual hayamos pinchado en colgar sin darnos cuenta, tenemos la posibilidad de volver a unirnos porque el profesor, que es el anfitrión, sigue en la videoconferencia. Nos podríamos volver a unir, si no es el profesor el que va a cerrar la sesión y, por tanto, nosotros ya hemos finalizado la videoconferencia. Sin más, después acordarnos que siempre hay que cerrar la sesión. No dejemos sesiones abiertas en un ordenador. Y esto ha sido todo. Espero que haya sido un sencillo proceso y podamos vernos en las videoconferencias en futuras ocasiones. Muchas gracias por la atención.